92 personas llegaron a bordo de un avión de la compañía Austral que operaba para Aerolíneas Argentinas. El vuelo provenía de la ciudad de Buenos Aires y el aterrizaje se dio en la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El recibimiento fue realizado con sirenas y chorros de agua por parte de los bomberos del aeropuerto, ya que este es el primer vuelo comercial llegado desde Argentina tras 8 meses de cierre del aeropuerto a causa de la pandemia. Muchos de los pasajeros de este vuelo estuvieron durante meses en el vecino país sin poder salir por el cierre de fronteras. Los abrazos y besos fueron interminables, ya que quedaron pospuestos durante mucho tiempo. Hace 10 meses. ¿Te tomó la pandemia estando en Buenos Aires? Sí. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Cómo es la sensación del reencuentro? Bien. El vuelo fue normal, o sea, te asusta mucho más de lo que es en realidad. Toman medidas, pero hasta ahí. Hice la aclaración jurada y no me la pidieron. Así que es mucho más lo que se habla que lo que de verdad es realmente. ¿Y ahora esperando después de 10 meses el reencuentro nuevamente? Sí, totalmente. Con mucha ansiedad estos 10 meses. Por fin nos volvemos a ver. Mi bebé que se casa el sábado. Cambió 3 veces la fecha de casamiento para que podamos venir sus papás desde Argentina. ¿Cuántos meses pasaron para poder cumplir con eso? Bueno, en realidad yo estuve en Buenos Aires y mi novio acá. Y nos encontramos hace un mes cuando vine en un vuelo humanitario. Y bueno, hasta que ellos podían venir, esperamos hasta que ellos puedan venir para poder casarnos acá. ¿El casamiento entonces este sábado? Este sábado se casa. Sí, sí. Sí. En este mismo avión, 96 personas viajaron de Paraguay con destino a Buenos Aires. Autoridades del aeropuerto hablan de una importante demanda que posibilitará que los vuelos próximamente sean diarios. Estamos muy contentos con la llegada de Aerolínea Argentina con 92 pasajeros, lo que significa con una ocupación de más del 80% de esta aeronave. Ya nos están anunciando los directivos de dicha empresa que van a cambiar a una aeronave más grande. Y desde diciembre ya van a volar todos los días. Eso acaban de informarme, entonces es algo que nos entusiasma para seguir con esto. Sabemos que Buenos Aires es un destino clave para nuestro país. Sabemos que esto va a ir en aumento y ya está demostrado que en el primer vuelo viene con una ocupación espectacular.